decir que este match de dobles promete ser interesante. No me importa. Muchas gracias a todas las 5 personas que nos están sintonizando. Vamos a empezar con este match que promete mucho. Sí, de hecho. Sí, yo pienso que aquí la estrategia que pueden manejar Seisato es el hecho de que se puede acumular daño, usar el aura a su favor y llevarse esto de manera muy temprana. Pero por lo que veo, vemos un dominio muy grande, en este caso de Toon y de Master Oscar. De parte de Toon y de Master Oscar. Que realmente ya es una ventaja de daño bastante considerable. Uy. Sí, de hecho. Sí, así es, como acabas de ver, un movimiento up smash y le quita el primer stock a Sato, el cual regresa rápidamente y buscando. Es un de master. Sí. Intentó ocupar Master Oscar, falla. Sí, sí, hay que ser muy cauteloso con eso, sobre todo en porcentajes pues, medianamente grandes, porque respuesta quitándole el stock al buen C y esto ya marca una ventaja considerable. Para Yoshi, sí, un down air y muy excelente. Sí, llevándose el stock de Bowser, no sabemos a qué porcentaje realmente, no lo podemos mirar en pantalla, pero pues esto ya equilibra un poco las cosas. Realmente la ventaja que tiene tú puede aprovecharla conservando ese stock. Más ahora con carga más rápido, sí, puede matar más rápido. De hecho, Yoshi ya puede irse con cualquier movimiento de Lucario en este momento. No, la verdad. Sí. Uy, ¿lo ves? Eso es de lo que estábamos hablando. Excelente smash. Y ya le quitan su segundo stock a Master. Y esto se equilibra en cuestiones de stocks. Mentira, ya están con una muy ligera ventaja por parte del equipo de C. Ahora en respecto a stocks, pero lo que te comentábamos, el Rage y el Aura es una mecánica que esto puede desbalancearse en cualquier segundo si se cuida mucho esa vida para esos ataques. Sí. Vamos a ver cómo proceden ahora los equipos. Ah, ok. Tenemos unas ciertas dificultades con el micrófono de Steam, así que intentaré narrar yo con lo que pueda ver. Uy, excelente down air, llevándose el segundo stock del Lucario, pero repito, el aura es una mecánica muy engañosa. Esto pareciera que puede poner en ventaja a ese del Master. Uy, excelente trade y se nos va el segundo stock de Sato. Seguimos con las dificultades. Ok, como vemos, hay una cierta dificultad con el micrófono de Steve. Ya está trabajando Staff en ello. Excelente smash. Robando vida y ahora dejando volvemos a Toon, el cual ya tiene 110% de daño. Esto puede significar el final para el equipo azul, pero no hay que desesperarse, todavía puede ser para cualquiera, sobre todo el porcentaje que eso tiene Bowser. Uy, casi. Muy buena. Sí, y excelente escape. Uy, excelente smash. Y se va el último stop de Lucario, dejando estos 2-1. Sato contra Toon y Master Oscar. Sato haciendo edge guard contra el buen Bowser. Mientras Toon intenta defender a su compañero. Intentan hacer algo en el aire, pero no se resoluciona nada. Sato conservando bien la distancia con los gordos. Y como podemos ver, excelente respuesta por parte de Master, rebotando el gordo. Uy, puede ser. A estas alturas. ¡Ah! Se nos va Yoshi. Y de un throw. Sato.
¿Cuál es el micrófono? Coloca este primer match a favor de Master Oscar y LFT Tool. Es que no se escucha uno. Y la otra, como que de repente se ve muy trabado, güey. Se está viendo muy trabado, güey. Ventilación. Sí, le ganamos 2-0 a OV. 2-0 y a OV Arroy. No traen. Ah, estoy al aire, ¿verdad? No es cierto. No manchen, avísenme. No, la verdad es que Cloud es un match muy ventajoso, la neta. Y a mí no me convida el ojete. Ojalá pudieran escuchar lo que dice Steve. ¿Cuál es el problema? ¿Ya le subieron el volumen? Sí, inicien. Ok, ahorita lo buscamos. Ah, ok, me acaban de avisar que me toca jugar. Entonces, voy a decirle a Pepe que castee su propia match. Porque no tenemos otro caster. Pues bueno, yo voy a jugar, chicos. Los dejo con alguien, no sé quién quiera castear. Pero bueno, vamos a volver un poquito al match. Vamos a narrar esto. Y tenemos un cambio de personajes por parte de Satus, cambiando ahora a su sus respectivos mensajes a su cambio C usando a Rosalina y Santo cambiando de Ninja. Una estrategia bastante interesante, diría yo. Pues sí, justo lo que te decía, que el rey es muy confiable, sobre todo por parte de Yoshi. Entonces es un buen cambio porque deja de ser un objetivo fácil para Yoshi y también para Rosalina. Entonces, pueden sufrir un poco más y tomar mensajes. No, siento que las herramientas que tienen para ayudar stocks, por ejemplo, el automático de Ninja, vamos a ver la manera de Ninja que sería para el stock de que estamos jugando, el stage de Mario. Entonces, no sé, vamos a ver qué. También hay que recordar también que Luma puede hacer, bueno, no sé, Luma puede hacer los hechos. Bien chido, sí, de hecho es 3 contra 1. Spameando el down. Aquí hay una opción a corte.
fue. Ok. Bueno, nos dejamos ahora con Kids, al parecer. No, no sé quién vaya a castear, sino pues aquí. Sigan disfrutando la transmisión. Estamos aquí casteando en nombre del SA, Wifi número 80. No, de hecho no. Eso tuvo mucho más fluido. Estar un poco trabado, güey. Un poco. Thank you.
Gracias.